Roberto Centeno, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, esperando coger el coche mañana y marcharme camino del sur. Qué grande, ahí vas a estar bien. Yo me voy a ir unos días, tengo que hacer publicidad de mi patria chica, a ver procesiones a Zamora. Hay Semanas Santas maravillosas. Granada, Murcia, Valladolid, Sevilla, por supuesto, Lorca, no sé, un montón, pero si no conocéis Zamora todavía, que me extrañaría, tenéis que ir unos días a Zamora a ver procesiones, porque es un encanto de verdad. Oye, Roberto, decía yo que normalmente la gente, cuanto más inútil es, más ego tiene. Pero no sé si has tenido oportunidad de escuchar al figura diciendo que ha estado en los últimos días con 40 líderes internacionales de 3 continentes y bueno, que él, no voy a decir una vulgaridad, pero que no se autosatisface más porque no se llega, porque si no, pues ya se saldría del mapa, Roberto. Bueno, mira, me vas a permitir empezar por una cosa que has comentado antes, que es lo de Escriba. Sí, dale. Lo de Escriba es simplemente de juzgado de guardia. Este miserable, este canalla, este hijo de Satanás, pero ¿cómo osa, cómo se atreve a decir, a presumir del tema de las pensiones? Cuando no solamente es que ya lo hemos explicado por activa, por pasiva y por el revés, que es un desastre lo que ha hecho, porque lo que ha hecho ha sido subir los impuestos a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas, es decir, saquearnos más y más, y no ha llegado a cubrir la mitad de el gasto de las pensiones. Claro. Pero es que peor, es que la IREF, antes de ayer, ha publicado un análisis diciendo que todo es absolutamente falso. Señores pensionistas que me escuchen, que sepan que las pensiones no se las van a seguir pagando, porque este tío, este miserable, este canalla, no ha arreglado el tema de las pensiones. Lo dice el AIREF, pero ¿cómo se atreve este sinvergüenza a, después de que el AIREF le ha hecho las cuentas y han dicho que es un desastre el tema? Este tío dice que lo ha arreglado. Verdaderamente es alucinante. Y luego pasamos al sátrapa guerra civilista. Al figura, que está en China. Está conociendo China, Roberto. Efectivamente, si va a un sitio donde hay 40 personas, pues habrá visto a 40 líderes mundiales. Pero claro, lo importante cuando se ve a los líderes mundiales es, señoras y señores, ¿qué es lo que consigues? ¿Qué es lo que consigues para tu país? Claro. Tengo que recordar dos hechos infames, infamantes, que ningún jefe del Estado español había incurrido en ellos. Uno es, recordarán ustedes, aquellas imágenes que nos avergonzaron a todas en Bruselas, corriendo detrás de Biden, que no le hacía ni caso, como un gorrilla, para hablar 2 minutos con él. Uy, 2 minutos. La última, 29 segundos. Y nunca se lo ha hecho a nadie. Se va con toda su corte de mangantes y mangantas a Marruecos, y el rey de Marruecos ni siquiera estaba allí. Es decir, no es que no lo recibe, es que se había marchado de vacaciones. Sí. Bueno, eso es un desprecio de un nivel que ningún líder español ha sufrido jamás de los jamases. Hombre, a Franco le venían a ver a España, Eisenhower vino a España a verle, y toda otra serie de líderes. Bueno, esto es de vergüenza. Pero sí les voy a dar, porque esto no tiene nada de gracioso, sí les voy a dar lo que este canalla ha conseguido en el tiempo que llevamos con él. Miren ustedes, si uno ve y habla con líderes, no es que los vea de lejos, si uno ve lo que intenta es conseguir cosas para su país. Ah, bueno, se me olvida lo último de Davos. En Davos, este pájaro pronunció una conferencia en la que estaban 30 personas y Manolo el del Bombo, pero donde la gente del IBEX, los directivos del IBEX, están todos en Davos, no fue más que la feminista radical
Ana Botín y el que vive y el señor presidente de Telefónica que vive básicamente del BOE. Todos los demás presidentes del IBEX ni siquiera asistieron a la conferencia de este miserable. Ya ven ustedes lo que lo aprecian. Pero fíjense ustedes, el año pasado este sátrapa miserable que se ha reunido, bueno, se ha reunido o ha visto, no se sabe, a 40 jefes de Estado, dobló nuestro déficit comercial a los 71.300 millones de euros frente a 34.000 en el año 21. Fíjense, señoras y señores, lo que este miserable está consiguiendo empobrecernos. El PIB per cápita, en paridad de poder de compra, ha caído 5 puntos y nos han adelantado desde que el jefe de gobierno en PIB per cápita Eslovenia, Chipre, la República Checa, Lituania y Estonia, que manda narices. No sé o no se le cae la cara de vergüenza. Pero claro, les digo una cosa y con esto termino. El otro día, no en este programa, que bien que lo sentí porque me llamaron, pero ese día me llamaron justo en un momento en que estaba reunido y ya no podía hacer nada. Bien, el otro día realicé una encuesta, encargué una encuesta a una empresa que a mi juicio es la más seria de España, que es Demoscopia y Servicios, para que valoraran lo que los españoles, y no los juntaletras, y los opinatodos, y la chusma atada al pesebre, etcétera, etcétera, y los españoles la intervención de Tamames en el Parlamento, que fue Cuéntame. Brillantísima e histórica. Cuéntame. No voy a volverla a repetir, a no ser que tú me lo permitieras, pero sí voy a hacer un resumen. No, pero hombre, hazme un resumen, está bien. Date cuenta que no todo el mundo tiene comentario serio, tiene todo el tiempo para ver, aunque sea devota de un medio de comunicación o de una cadena, para ver todos los programas. A lo mejor hay gente que no te llegó a escuchar. Hazme un resumen. Bueno, vamos a ver. La encuesta consistía en hacer 4 preguntas sobre los temas que principales, los temas principales que Ramón Tamames había defendido. El primero de ellos, señoras y señores, era muy sencillo. Él preguntaba lo que preguntábamos en la encuesta, porque era una de las cosas en las que había hecho hincapié, era el decir que la ley electoral era un puro desastre para España. Porque el hecho, la ley electoral, sepan ustedes que les da 5 veces más valor a los votos de los terroristas, de los criminales golpistas y de los enemigos de España que a los españoles de bien. 5 veces más. Evidentemente, esto hace que partidos como, por ejemplo, Junts per Cat, que tuvo 570.000 votos en las últimas elecciones, tenga 9 escaños, y Más Madrid, que tuvo 570.000 escaños Más Madrid y 500.000 Junts per Cat, Más Madrid tenga 3 escaños y Junts per Cat tenga 9. O que los siempre traidores del PNV, que llevan traicionando a España desde la guerra civil y desde antes, estos tíos con 300.000 miserables votos tienen 6 escaños. Y eso les permite chantajear a los gobiernos españoles de una manera miserable, empezando por Aznar, que firmó el pacto del Majestic, donde cedió Cataluña a los separatistas. Resúmeme eso, sí, te pido, Roberto. Bueno, eso, bueno, vamos a ver. No, lo que les quería decir es una cosa que a mí verdaderamente me sorprendió extraordinariamente. Esta encuesta
está dividida, aparte de las preguntas, que no voy a entrar en todas ellas, excepto una. Dame la valoración global. La valoración global es que el 54% de los españoles el 54% de los españoles, porque esta fue una encuesta en toda España, estaba de acuerdo con Ramón Tamames y un 22% no. Bueno. Pero, sin embargo, hay una cosa que quiero decirles. El desastre inimaginable al que nos está llevando este canalla traidor y miserable de Sánchez y sus secuaces, no lo perciben así los votantes del Partido Socialista. Fíjense ustedes, señoras y señores pensionistas, señoras y señores pensionistas, una de las preguntas que se les hacía es: ¿está usted conforme que... Porque, claro, evidentemente, con la reforma trampa que ha hecho este canalla de Escrivá, no están garantizadas las pensiones para nada, porque no llega a cubrir, según el AIREF, ni la mitad, como he dicho antes, del agujero de las pensiones. Entonces, la pregunta era la siguiente. Tamames proponía que el despilfarro de las administraciones públicas, que medido por el Instituto de Estudios Económicos, lo evalúa en 60.000 millones, en realidad son 100.000, pero si hacemos como que nos creemos la cifra del Instituto de Estudios Económicos, 60.000 millones. Señores pensionistas, la pregunta era: ¿está usted de acuerdo en que se corte el despilfarro público y esos 60.000 millones vayan para garantizar las pensiones? ¿Se pueden creer ustedes que el 70% de las personas que habían votado socialista, porque la encuesta está dividida también en el recuerdo de voto de las últimas elecciones, bueno, el 70% de los votantes socialistas está en desacuerdo con Tamames de que se acabe el despilfarro público para poder pagar las pensiones? Pues ya lo saben ustedes. Como decía mi abuela y como se dice en mi tierra, qué gente lleva mi carro. Roberto Centeno, catedrático de Economía, que te deseo unas buenas vacaciones, amigo. Descansa y disfruta. Pues muchas gracias, lo procuraremos. Inténtalo. Un fuerte abrazo, Roberto.